Che, qué bueno que te queda una materia nada más. ¿Vos? ¿Seguís laburando con tus abuelos? Sí, qué sé yo, están re viejos ya. Siempre necesitan una mano, ¿viste? Me acuerdo que una vez me reí de vos. ¿Por qué no querés estudiar nada? Sí, un forro. ¿Y tu mamá? ¿En qué anda? Nada, en la misma de siempre, con los cosméticos. ¿Qué te dijo cuando le dijiste? No se lo tomaba muy bien al principio. Pero no es católica ni nada, ¿sí? No. Me acuerdo que tu papá no estaba nunca. Vos siempre andabas sola. Sí. Siguen en la misma. Y después se meten en mi vida. Mi viejo me manda mensajitos de esa provincia de mierda, diciéndome que me porte bien, que no haga cualquier cosa. La otra vez me mandó que, a pesar de todo, sea un hombre y no haga renegar a mi vieja. ¿Puedes creer? Oye, abre los ojos. Mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Escuchaba chata ahora? El show de la mañana. Ah. ¿Y tus viejos? ¿Qué onda? Bien, qué sé yo. Con el tiempo fueron piolas. Qué bueno. Sí, es más, conocí a un novio que tuve. Igual no hablamos del tema ni nada. Y bueno, así tiene que ser. Para mí es lo mismo. Buena cara y listo. Mi vieja dice que es culpa de mi viejo y mi viejo al revés. A mí mi papá me preguntaron por vos una vez. ¿En serio? Sí, se ve que te veían la pinta rarito. Habló la loca. Yo también preferiría que nos veamos en persona, antes que seguir hablando por Instagram. Sí, así veo en vivo lo viejo que estás. ¿Yo y vos? Che, me sigue tu popularidad en Instagram. Deja de pagar seguidores. No pago, boludo. Igual, popular no sé. Ya lo voy a cerrar igual. ¿Por? No sé, por ahí me agarra un poco de ansiedad. ¿Qué cosa? Nada, el tener que estar subiendo fotos y te pongan me gusta. White people problems. Bueno, no sé. Es que todos suben fotos haciendo cosas de shopping, de compras, viajes. Y yo estoy al pie en mi casa. Sí, esa gente que seguís vos. Aparte eso es igual. Siempre subiste una foto y haciendo el lindo. No. ¿Este lugar está más muerto? Es lindo igual. Sí, tiene su encanto. En otra época era muy turístico. Debe haber sido genial. Esto de acá eran los vestidores.
Me gustan más ahora. No me mires así, no seas mal pensado. Qué gay que está. ¿Qué mierda es esto? No hablamos mucho nosotros dos. No, pero no hacía falta. ¿Qué sé yo? No había mucho para decir. O no sabía qué decir. ¿Habrás tenido miedo? Ponele. Para mí eso era algo que le decía a las chicas nada más. ¿Posta? Sí, ahora pensándolo seguro que te quería. No sabía que se podía. Ni siquiera te conocía bien. Y eso no tenía un nombre. ¿Salís con alguien? Uf, con una banda de gente. Se me acumula de ganada. ¿Como vos? Ah, ¿sí? Qué bueno. ¿Vos? Y... estaba conociendo un chico, pero... no pasó nada. Mira qué bien. Yo salí con Iván. ¿Cómo hacían para garcha? ¿Eh? ¿Chocaban culos? Sí, pelotudo. Te jodo nomás. Bien que te gustaba igual. Bueno, no te enojes. Ya sé que te gustan las dos cosas. Pelotudo que sos. Como si a vos no. Igual no sé, ahora sí vestido. Bueno, no te enojes. ¿Qué te pasa? No sé, digo. Eres joda. Antes tenías miedo para ser gay. Y ahora sos la definición, boludo. Bueno, era miedo tarado. Lo admito. Se ve que vos tenés miedo ahora. Todos los putos que conozco son igual de pelotudos, incluyéndote. Te preguntaba para saber qué te pintaba nomás. Si te da vergüenza decirlo, no pasa nada, ¿eh? A vos te da vergüenza decirlo. Por eso lo decías así. ¿Por qué estaría mal decir algo que te gusta? Vos lo dijiste, lo decís despectivamente. No, vos te lo tomás así. No, yo no creo que tenga nada de malo decir que te gusta. Creo que no lo haces porque sentís que te humillás. Que te haces más mujer, más puto. No lo vas a admitir. ¿Y eso tiene algo de malo? Dale, no te defiendas. Estoy tratando de hacerte ver algo. A ver, ¿qué? Eso. Si te encanta ser pasivo. ¿Por qué le tenés que decir pasivo a otro para sentirte mejor? ¿Te da vergüenza decir pasivo? Bueno, ya fue. Esta casa me encanta. Pero está hecha mierda. ¿A qué hora te vas? No sé todavía. Ahora son esos putos que si le dicen que no parecen gays se ponen contentos, ¿o no?
¿Recordás del árbol que nos reíamos? No. ¿Cuál? Ese. El que tenía cara de borracho. Ah, sí. Qué loco. Porque ahí frenaba el bondi. Y vos nunca le veías la cara. Yo te lo explicaba. ¿Vos tenés una imaginación? Mira, esos son los ojos, la boca, ¿esa podría ser la nariz? ¿Tiene nariz? Algo veo. Sí. Y eso que le sale ahí, podrían ser los pelos y cosas. ¿Y ahora? Es un lugar que está bueno. Recuerdo que una vez me quedé tarde pensando en vos. Me senté afuera de tu casa. ¿Sí? Sí. Fue la primera vez que me sentí como una minita. ¿Por qué? No sé. No es que lo tengo pensado ni analizado. Pero siempre estaba ahí suplicando. Y forzado a hacerlo como vos querías. Terminé sintiéndome así. Que yo te lo hiciera. Sí, cuando no sabes nada, no sabes que te gusta. Y ahora sabes mejor. Yo quería estar con vos, nada más. Se dio natural, qué sé yo. A mí tampoco me importa la forma. No es natural si lo haces porque te lo imponen. Yo me sentía mal porque es como te lo imponen. Igual nunca te obligué. O sea, hacete cargo. No cambias más, ¿eh? No entiendo a qué viene la queja. ¿No eras vos el que no quería nada serio? No. ¿No ponías la foto de perfil con una mina y me dejabas de contestar? ¿Vos me pediste que lo hiciera? Son de esas cosas que esperás que el otro nunca te haga y las hiciste todas. Yo también me acuerdo de otras cosas. ¿Y a vos qué te gusta entonces? ¿Eh? Sexualmente, dale, no te hagas. ¿Qué? Nada, nada. No sé, me adapto. Estuve con activos, estuve con versátiles. ¿Osos también? Discúlpame si te molestó lo que te dije antes. Nada, no importa. ¿Y vos? También. No quedó claro.
No sé. Como insististe tanto, yo nunca pensé que fueras menos hombre porque te gustara la pija. Y al resto le chupo un huevo. ¿Me vas a invitar a tu casa? No, ni un pedo. Andá a saber si no estás en esa moda de a pelo. ¿Qué decís, boludo? Vos sos el del bosque. ¿A todos los chicos los traes para acá o solamente a mí? Obvio que a todos. Ah. ¿A qué hora pasa el bondi? A las 12 creo que es el último. Si no, el próximo a las 6. ¿Qué decís? Y no sé, se va a poner frío. Una vez conocí a un chico, me hacía acordar a vos. ¿En serio? ¿Te debiste haber enamorado? No, pavo. Por la mirada. Como el cuadro del ángel caído. ¿La conoces? ¿Sí, como un ángel? No. Por la mirada. Ay, quedo como un boludo. Un poco. Gracias, igual. De nada. Igual también le gustaba apoyarse contra la pared. Me parece que está por venir el bondi. A no ser que quieras ir a desayunar algo. Es tarde.
Tengo que ir a dormir. Temprano. Sí, bueno. Supongo que nos vemos en 5 años. Sí. Yo tuve de vos como por una década.